Play. Hoy voy a hacer al perro chiquito. Me basé en este render que encontré en internet. Me gusta mucho el meme del perro chiquito y el perro grande. Así que voy a hacer una. Así haciendo el color bonito. Hice un dibujo para basarme más o menos. Primero hice como un conito, como un tamborcito. Y luego le hice sus lonjitas o rollitos de carne. Después hice una bola para su cabeza. Le mojé un poquito para unirlos. Sí, aplástalo. Aplasta toda esa mierda. Sí. Y sí, bien apretado. Luego los hoyitos de los ojos. Estos pinceles de silicón son muy bonitos y suaves. Luego hice otro como conito para hacer la forma del hociquito del perro. Y con un poco de agua mezclé bien todo para que se uniera y no se notara la unión. Hablar es mi pasión. Luego le marqué la boquita. Y esos huequitos raros que tenía como esos cachetes. Esas como ojeritas. Y luego hice otro conito y con este pincel lo aplasté por la mitad para formar la orejita. Con un poco más de agüita humedecí esa parte para que se pegara. Y luego con el pincel delgadito lo volví a suavizar todo. Suavízalo, suavízalo todo, sí, sí. Ajá, luego, ¿qué hice? Ah, sí, vi que estaba muy flaco y hice otro churrito para ponérselo de bufanda y engrosarle el cuello. Luego con agua y con ese pincel de silicón lo mezclé todo para que no se notara la unión. Pues hice otro rollito, no sé para qué. Ah, sí, la pata. Las patas, sí. Patas. Y al parecer luego decidí que le faltaba más papada. Así que empecé a ponerle más papadas. Más cachete, más papada. Este perro me gusta mucho porque es muy gordito. Creo que me quedó más gordito de lo que en realidad es, igual que la palomita del Fall Guys, que también me quedó un poco más rechoncha de lo que en realidad son. Pero qué les puedo decir, me gustan los personajes rechonchos y gorditos y bonitos. Ok, aquí estoy haciendo su patita trasera. Pego una bolita y luego un rollito. Y aquí estoy haciendo más papadas, creo. Sí, más papadas y pliegues de gordo. Sí, más grasa, por favor.
Ajá, ok, aquí estoy mojando el lugar donde va a ir la colita. Se pega muy bien con el agua, no necesita pegamento especial. Solamente tienes que unir bien las piezas. Aquí no me gustó cómo me había quedado el brazo, me habían quedado muy despegados los brazos. Acomodé la posición de los brazos porque me habían quedado muy separados y entonces la patita de abajo quedaba en medio de ellos. Y en esta parte no quité el audio del video, lo siento. No sé qué es eso que suena. Y ya se fue. Y al final con una bolita hice la nariz. El proceso de pintado fue muy fácil, lo único que hice fue con pintura acrílica muy aguada, ir poniendo capas y capas como para tostar el perrito. Este perrito es como un pan, de esos que por arriba son más tostaditos. Y pues ya, no tiene mucha ciencia, solo es ir agregando más tostadito en donde lleva más tostadito. El pincel seco suave ayuda a que se difumine un poco mejor la pintura aguada, aunque de todos modos quedó como con un efecto de gouache o acuarela. Luego marcando ahí la papada, un poco los pliegues de las carnes del perrito. Un poco no parece un perrito de pan. Míralo tan gordo. Después pinta la naricita. Oh, un pelo de gato. Quítaselo. Gracias. Pinté la naricita. Ya que se secó la naricita y todo lo demás, procedí a pintar los ojos. Zip. Ah, no. Ok, los hoyitos de la nariz. Es que no me acuerdo qué hice, lo siento. Solo estoy narrando el video. Sí, al parecer sus labios son como negros. Oscuros. Ok, aquí ya estoy pintándole los ojos. Son muy chiquitos, así que me costó mucho trabajo. Necesito conseguir un pincel más delgadito. Todo adentro de las orejas también es un café muy oscuro. Trabajo. Tal vez no me quedaron muy bien, lo siento. Oh, luego le puse sus pequitas de bigotes. Cámara, enfoca, por favor. ¿Y acaso ya está terminado? Al parecer decidí que necesitaba más tostado. Y después lo blanco de los ojos. Siempre uso pinturas acrílicas. Son baratas, funcionan bien. Sí, ya sé que se ve raro, pero así es el perrito.
perritos lo hice muy rápido y me quedó muy gordo y muy triste, así que espero hacer el perro grande para que lo acompañe. Y ya, eso es todo. Adiós.